Cada país de Latinoamérica tuvo un presidente que hizo historia al ser el primero en la nación cuando el país se independizó. Veamos cuál ha sido el primer presidente que ha tenido cada país latino. Tomás Bobadilla y Briones fue un escritor, intelectual y político dominicano. Fue el primer gobernante de la República Dominicana mediante la Junta Central Gubernativa durante la Primera República. Tuvo participación significativa en el movimiento de la independencia dominicana. Manuel Deodoro da Fonseca fue un militar, mariscal y político brasileño, primer presidente de la República desde 1889 hasta 1891. Manuel Amador Guerrero fue un político y médico panameño, uno de los gestores de la separación de Panamá, miembro de la Junta Provisional de Gobierno y primer presidente constitucional de la República de Panamá. Carlos Antonio López fue un político paraguayo que ocupó los cargos de cónsul y presidente. Electo cónsul Felices junto con Mariano Roquet Alonso por el Quinto Congreso Nacional de 1841. Al término del consulado se llamó a Congreso en 1844 y se aprobó la Constitución redactada por López, de tinte aristocrático republicano, y fue elegido como primer presidente constitucional del Paraguay. José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete fue un militar y político peruano, figura prócer de la independencia hispanoamericana. Fue presidente del Perú en 1823. Fue el primer jefe de Estado peruano en llevar el título de presidente de la República y en lucir la banda presidencial bicolor como distintivo del poder que ejercía, aunque este poder fuera del facto, es decir, nacido en un golpe de Estado y no por voluntad popular expresada en elecciones. En 1948, Luis Muñoz Marín fue elegido gobernador de Puerto Rico el 25 de julio de 1952. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos. José Fructuoso Rivera y Toscana era un militar y político de Uruguay que participó en las luchas independentistas. Fue el primer presidente constitucional y también fundador del Partido Colorado. José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla fue el primer presidente de Venezuela tras la declaración de la independencia respecto del Imperio Español. Mendoza, con 39 años, fue el primero en presidir el triunvirato del Poder Ejecutivo, establecido por el Congreso de 1811, y desempeñó el cargo durante poco más de un año. El primer presidente en asumir el cargo en Chile fue Manuel Blanco Encalada, en 1826. Aunque solo estuvo a cargo 2 meses. Él nació en Buenos Aires, Argentina, el 21 de abril de 1790, en la cuna de una noble familia porteña. Manuel Lorenzo Blanco Cicerón y Mercedes Calvo de Encalada y Recabarren fueron sus padres. El primer presidente de Colombia fue Simón Bolívar, que fue investido en 1819 después del Congreso de Angostura. Rafael Núñez fue elegido en 4 ocasiones. Tomás Cipriano de Mosquera lo fue 3 veces más, el periodo de 1861 a 1863.
en el que gobernó tras un golpe de Estado. José María Castro Madriz, conocido como el fundador de la República de Costa Rica, gobernando en dos oportunidades, 1847-1849 y 1866 hasta 1868. Tomás Estrada Palma fue un profesor y político cubano, primer presidente de la República de Cuba, participante dentro de la Guerra de los 10 Años. Fue presidente de la República de Armas del 29 de marzo de 1876 al 19 de octubre de 1877. Juan José Flores y Aramburu. Fue un militar venezolano y posteriormente líder político ecuatoriano a partir del 1830. Fue el primer presidente de la República del Ecuador. Estuvo en el cargo en tres oportunidades, de 1830 a 1834, de 1839 a 1843 y de 1843 a 1845. Manuel José de Alce y Fagoaga. Fue un general y político salvadoreño, primer presidente de la República Federal de Centroamérica y prócer de la independencia de El Salvador. El capitán general Rafael Carrera fue el primer presidente de la República de Guatemala, luego de ser instituida por él mismo en 1847. Cuando firmó un decreto proclamado a la nación como República Soberana e Independiente. Con esto, la separó definitivamente de la patria federada centroamericana y por esta razón se le conoce a Carrera como el fundador de la nueva república. El primer presidente argentino fue Bernardino Rivadavia, que se desempeñó desde el 8 de febrero de 1826 hasta el 7 de julio de 1827. José María Linares fue el primer presidente de Bolivia, subiendo a la presidencia a sus 49 años de edad, el 9 de septiembre de 1857. Su figura pasó a la historia de Bolivia por haber sido el primer presidente civil del país. José Dionisio de Herrera fue el autor de la primera Constitución de Honduras, elegido primer jefe supremo del Estado de Honduras en 1824 y destituido en 1827. Por los conservadores de Guatemala, tras una insurrección central dirigida por el canónigo Irias. Guadalupe Victoria nació en 1786. Fue un militar y político mexicano, primer presidente de la República desde 1824 hasta 1829. Nacido con el nombre de Manuel Félix Fernández en Tamazula, Durango, estudió leyes y luchó en el ejército insurgente independentista a las órdenes de José María Morelos. José Fruto Chamorro Pérez fue un militar y político nicaragüense, nacido en Guatemala de padres nicaragüenses. Ejerció como supremo director del Estado de Nicaragua el 1 de abril de 1853 al 30 de abril de 1854, cuando fue designado como primer presidente de la República de Nicaragua, cargo que ejerció nominalmente hasta el 12 de marzo de 1855. Porque desde el 1 de junio de 1854 delegó sus funciones en José María Estrada, diputado presidente de la Asamblea Constituyente del Estado.
¿Sabías que la bandera más antigua del mundo es la de Dinamarca? Aparece documentada en un texto danés el año 1478 y en una obra holandesa fechada 100 años antes.